cukup. Canas, ayúdale. Compartir algo contigo, con los que más necesitan, ¿ya? Ya, abuelito, pero no te pongas triste, es para que te pongas contento, ¿ya? Vamos a compartir, mira, ven, hemos conseguido una pequeña canasta, mira, no sé, vamos a dejarlo hasta... Tócale, tócale. Una canasta y acá hay un panetón para que comas. ¿Ya? Para que compartas, comas hoy día. Goyo, no llores, Goyo. No llores, abuelito, no llores. Yo les he traído Goyito, soy Hernán, de arriba. Es para que te estés contento, no para que te pongas triste. ¿Ya? No te preocupes. No te pongas triste. Siempre te vamos a visitar ahora en adelante, ¿ya? Recién estamos conociendo, no sabíamos que vivías acá. ¿Ya? Ahora vamos a venir a la próxima otra vez, ¿ya? No solamente va a ser esto.
Mira, acá estamos trayendo un vibre. Ahí hay gaseosa, mira, gaseosa. Arroz, azúcar, fideos, leche, todo, ¿ya? Para que cocines, es una canasta, mira. ¿Ya? Gracias. Voy, el desayuno no has hecho. Ya vamos a regresar, ¿ya? Gracias, no te preocupes, que nosotros vamos a venir ahora a visitarte. ¿Ya? Comes, ¿ah? Comes. Acá tienes gaseosa también para que tomes, comas con tu panetón. Gracias. ¿Ya? Chao, abuelito. Feliz Navidad, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, señora. Agradezco. Ya, don Goyo, ya, más tarde gracias, bajo ya. Gracias. Yo soy Hernán. Manuel, ahorita lo voy a mandar a Manuel, ¿ya? Gracias, don Hernán, muchas gracias. Yo voy a mandar a don Manuel que venga más tarde, ¿ya? Ya, gracias, don Manuel. Muchas gracias. El tema es cuando llueve. Yo quisiera conseguir calamina. ¿Cómo podemos hacer para conseguir 4 calaminas para hacerlo para que me caiga? Amigo Hernán, estamos con Michael TV y varios medios de comunicación. Estoy seguro que les va a interesar este video. Cuéntanos un poco a detalle la forma como vive este señor en estas condiciones. Las condiciones, las peores condiciones, ¿no? O sea, el problema es en el invierno que nos preocupa más a nosotros como vecinos. Ya. No sé si podríamos de alguna manera colaborar por unas 4 o 5 hojitas de calamina para hacerlo. Para hacerlo una, sí, porque cuando llueve todo el agua entra para adentro. ¿El señor vive solo? Solo vive toda la vida. ¿Hace cuánto tiempo que vive solo? Él no, antes vivía por acá, por esta zona que es Nuevo Amanecer. Ya. Acá ha venido, ahora un 2 años estar acá ya, pero recién. No es más tiempo. ¿Sus hijos nunca vienen a visitarlo? Nunca se las ha dicho. Qué triste realidad. La invitación de tu parte a la población de Tocache, sabemos que Tocache es solidario, de repente en esta Navidad alguien toca el corazón de las personas y pueda traer ayuda para este señor. Eso es lo que se pediría, señor, sinceramente, unas calaminitas. La madera nosotros lo sacamos acá, no hay problema, la calamina. Perfecto. Nosotros más diariamente le hemos hecho esto, ¿no? Incluso he mandado a mi trabajador todo para que trabaje esto, él es consciente de eso. Ya. Más el vecino, acá el vecino también es buena gente, también lo puede bastante, ¿no? El vecino se lo ha traído del cerro acá. En el cerro vive peor él, en peor condición. Así es, Marta. ¿Su nombre completo cuál es? Hernán Rojas. Perfecto, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias, ya te vamos a visitar. Gracias, Jenny. Comida para tu perrito también vamos a traer. Sí, ¿ya? Ya, gracias, señora. Muchas gracias. Agradezco, señora. Nosotros trabajamos en la comisaría de Tocache, somos policías. ¿Ya? Hemos venido hoy a visitarte. Pero vamos a volver otro día también. Ahora ya conocemos tu casa. Más antes no conocíamos. Ahí no Ahí la niña que estamos usando. Tiene distancia de la lengua, no puede hablar. Entonces esa es la falla que no puede mandar al colegio. Estamos ahí. Sí, un año hemos estado ahí. No, vamos a entregar. Hola. Ya, ahí va Tocache de Tocache. Bueno, dime, ya casi es la hora que venga, pero... Sí, ¿no? Sí, iba. ¿Usted vive acá? Sí, vivo. ¿Hijita? Es mi hijita. Tuvo deficiencias en la lengua misma, no puede hablar. Entonces, pero sí, entiende y todo, así, todo es hábil, solo que el habla le falta. El habla no tiene deficiencias. Ya, es que entonces...
Sí, pues, en parte del comisario, el mayor Márquez de la comisaría de Tocache, estamos procurando llegar a los hogares más, ¿no?, alejados. Ah, señorita, es una bendición de Dios para nosotros también. Humildemente, aunque sea con, ¿no?, pequeño. Entonces el día de hoy lo hemos traído. Jiménez, el otro. Lo hemos traído, ¿no? Lo hemos querido compartir. Gracias, agradecemos. Muchas gracias, más bien, por la voluntad. Dígamelo al comandante, que quedamos sumamente agradecidos, que la verdad que para nosotros es la primera vez que nos llega su bendición hasta aquí a la chacra. Acá vivimos, mire, que quizás por las tapantitas un poquito después, pues la verdad que alejados. Usted está trabajando. Estamos por ahí disculpando el cacao. ¿Qué está saliendo? Siempre llega algo bueno para los que obramos bien. Y por ahí me han contado que usted lo ve al Señor, ¿no? Madre, sí, también quisiera tener una anécdota muy importante para el Señor. Mire, él es huérfanito, él es de naturales de Ancash, dice. Yo lo he conocido por arriba, por la chacra. Lo encontré cuando le hicieron una erradicación de su coquita que iba a tener un pedacito. Y lo encuentro cuando su coquita lo había tenido juntándolo en la manta. Uh-huh. Y yo llego en ese momento a darle los pésames. Le digo, ¿qué te pasó, ancianito? ¿Qué te ha pasado? Mira, estos tales por los cuales me arrancaron mis plantitas. Qué mal. Lo digo, estamos fuera de ley, ancianito. Tienes que entender esto. No, esta coca no es para nosotros. Le digo, esta coca es ilícita. Le digo. Entonces, en este momento, ya para nosotros que hemos entendido, nosotros no vamos a dedicar a esto, vamos a dedicar a los cultivos alternativos que nos está viniendo ahora el cacao, como es el café. Entonces, bueno, un poquito me atendió, después se echó a llorar. Se agarraba su poquito y lloraba, caía al suelo. Para mí fue un toque al corazón. Sí, una pena, porque conocer por primera vez y encontrarlo que, en esa forma. Y donde sacaba su agüita era a la altura, casi hasta la altura del coco, así. Sacaba su agüita rodando prácticamente, que en su galoncito hacia las cosas. Pucha, nos preocupó mucho. Entonces, yo le invito, digo, a ver, sembrar estas plantas, lo digo, es ilícita, ya señores, no es para nosotros. Vamos a sembrar nuestro café, payasita, le digo, aquí yo tengo una chacra acá. A ver, vamos, que conozco. Yo quiero el agua, me dice, el agua está, mira, totalmente bajo, mal, me voy a rodar, aquí me pueden hallar muerto. Porque... ¿Y qué de su familia? Yo nunca crié hijos, yo nunca crié mujer, me dice. No, yo he sido solo. Cara. Solo es. Solo, y me acostumbré solo, y así me gusta vivir. Y qué pena, le digo, ese es otro tema, ¿no? Esa es la ignorancia, ¿no? Pero gracias a Dios que me entendió, le digo, venga, este por acá, pues le voy a dar un espacito para que haga este paso para su casita, porque la chacra que tenía era una pendiente que era para rotarse. Y ¿no? Me entendió, de ahí ha estado 2 años por ahí, y ahí lo he recogido por acá, le digo, ¿qué no tienes? No tenía DNI, estaba totalmente enrolado en el documento, no tenía nada. Así le digo, ¿qué puedes decir? ¿Cuántos años tienes? Tengo 50, tengo 60, tengo 70. ¿No sabe cuántos años? No sabía, mira. Entonces, ¿qué años nacido? Comencé a buscar. Estoy nacido, yo voy en Uchiza, sufragué, me dice. Para el tiempo de Fujimori, yo sufragué. Ahí está mi DNI. Está. Y mi DNI, te cuento que el Chontayacu creó una creciente y me llevó mi DNI. Se lo llevó toda mi ropa. Me dijo así. Fue una lástima, man. Le digo, entonces, mire, hasta ahí no se puede vivir. Vamos, voy a ver la forma. Yo estaba dejando municipal del Caserío Santa Fe arriba. Y mediante eso ocupé la voluntad, gracias a Dios, del alcalde. Y le dije, dame una solución. ¿Cómo lo puede escribir a este señor para que saque su DNI? Me inscribimos y ahí lo sacaron para que este me lo han entregado a su enemigo. Ah, mire. Desde ahí hemos hecho ya un poquito de hoy, por ejemplo, he inscrito la suspensión 65. ¿Qué recién? ¿De dónde van a recibir si no tienen nada? ¿Sí? Ojalá que hoy día la pasen bonito, una feliz Navidad. Sí. Lo importante es estar en familia. A veces, eso es, señora, lo importante no es a veces los juguetes o lo que podamos tener, pero lo importante es esto, la unión. Exacto. Y lo que usted hace con el Señor va a estar totalmente bendecido por Dios. Créeme, que esto siempre nos trae bendición cuando hacemos las cosas bien. Exactamente, señorita. Y usted está totalmente bendecido, así que. Muchas gracias, señorita. Una feliz Navidad, pues, señor. Ya, ojalá que día la pase bonito. También agradecemos al comandante. A mi comandante, muchas gracias, comandante, por la gente. Gracias, señorita, es muy amable. Gracias por todo. Es invitar a Madurito que lleven comiendo. Espera, te van a agarrar ahí. Ya, si se puede. Si me puede cruzar el vado. Por uno, padre. Ay, qué bien. ¿Por qué se venció el agua? ¿Cuándo crees que venció el asunto? No. Ay, tómalo. Tú la piedra está bien, está bien. Ay, gracias. Gracias. Nos vemos, gracias. Muchas gracias.